En las cercanías de los Pirineos al sur de Francia, en un pequeño poblado, el 11 de febrero de 1858, la Reina del Cielo daba inicio a una serie de 18 apariciones en donde se dignó comunicar sus gracias y bendiciones a una simple analfabeta y pobre campesina, Bernadette Soubirous. Santa Bernadette tuvo una gran vocación: revelar al mundo entero las apariciones de Lourdes. La vida de santidad de Bernadette es un bello sello de la autenticidad de las apariciones de Lourdes. El 25 de febrero Nuestra Señora le dice a Bernadette que revuelva la tierra y que de allí saldrá una fuente. Agua pura y cristalina que operará maravillosas curas. Es milagrosa la salida del agua y milagrosas las múltiples curas. Los enfermos llegan de los más diversos lugares del mundo, muchos de ellos ya muy debilitados por sus dolencias, habiendo incluso pasado por el incómodo de un largo y penoso viaje, y con fe rezan, cantan, asisten a la Santa Misa, reciben la bendición del Santísimo, participan de la procesión de las antorchas y, llenos de esperanza, piden y suplican a Nuestra Señora aquello tan deseado: el milagro, la cura de su dolencia. En este santuario se realizan muchas curas, pero no debemos olvidar que las enfermedades del cuerpo son muchas veces símbolo de las enfermedades del alma. Y así como alguien puede sufrir de una parálisis de su cuerpo, otros pueden sufrir la parálisis del alma. Una pregunta: ¿qué es más difícil, curar el cuerpo o curar el alma? Evidentemente, para la Reina del Cielo y de la Tierra, no es difícil ni la cura corporal ni la cura espiritual. No hay ninguna dificultad en esto. Aquello que ella pide, ella lo obtiene. Ella es la omnipotencia suplicante. Si ella puede curar y cura los cuerpos, vamos entonces a pedirle que cure también nuestras almas. Si tenemos defectos de alma que gustaríamos de corregir, sería el momento de llevar nuestros defectos y colocárselos a sus pies y rogar que nos cure completamente de esta parálisis, lepra, ceguera, sordera o quizás mudez espiritual. Podemos pedir por nosotros mismos o por alguien que lo necesite. El santuario de Lourdes nos trae a la memoria la gruta de Massaviel, en que se apareció la Virgen María, a un lado el río Gave, que corre encantadoramente. Muy cerca están las piscinas, donde los enfermos toman baños y se operan los milagros. Y en este bello marco, donde la belleza de lo natural se une con la divina gracia, Nuestra Señora quiso dar al mundo entero una especial fuerza a la fe de los fieles que ya esperaban el dogma de la Inmaculada Concepción 2000 años. Ella lo confirmó cuando le dijo a Santa Bernadette: «Yo soy la Inmaculada Concepción».